programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. Saludos, iniciamos una nueva entrega de Noticias El Venezolano TV. Encantados de acompañarles en Manuel Villalobos y Susana Pérez. Comenzamos de inmediato, hay noticia en desarrollo. Estambul es la sede de un nuevo atentado terrorista. Esta es nuestra noticia del día. Momentos de terror se han vivido este martes en horas de la noche en el aeropuerto Atatürk de Estambul, uno de los mayores de la región por su tráfico de pasajeros. Al menos 28 personas perdieron la vida. Este martes una explosión fue registrada en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul. Inicialmente declaraciones oficiales señalaron que el ataque dejó al menos 10 muertos y 20 heridos. Por otra parte, aunque autoridades hablaron de 3 terroristas, los testigos aseguran que se trató de 4 atacantes. Según detallaron, los terroristas abrieron fuego en el control de entrada de la terminal internacional. Minutos antes, la policía turca intentó detener a los atacantes que abrieron fuego con rifles y que posteriormente detonaron sus explosivos. En los últimos meses, Turquía sufrió numerosos ataques vinculados a grupos kurdos o yihadistas del Estado Islámico. En esta oportunidad, las hipótesis señalaron al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. Bien, y la comunidad internacional pone sus ojos sobre Estambul, la ciudad más poblada de Turquía. Esto tras el atentado que cobra la vida de más de 2 decenas de personas. Esto hasta el momento. Mucho se rumora de quién habría perpetrado el ataque y para eso nos acompaña en la línea telefónica el analista especialista en Medio Oriente y director del Instituto de Política Americana Libanesa, Joseph Hage, a quien le damos la bienvenida. Y en primer término, profesor, consultarle por qué Estambul es el centro de este nuevo ataque. Le escuchamos. Bueno, Estambul es un punto de paso, de pasaje de los refugiados de la zona de Siria e Irak hacia Europa. Después de las últimas presiones del gobierno de Alemania en particular, los países europeos en general, Turquía ha puesto más control sobre las fronteras de Turquía para que no hagan pasar más refugiados hacia Europa, número uno, y los refugiados que están en Turquía, que se queden en Turquía, que no puedan pasar a Europa. Y esto confirma lo que ha dicho hace 2 semanas el director de la CIA en su audiencia en el Congreso, de que el Estado Islámico está creciendo más afuera de Irak y Siria que adentro de Irak y Siria. Y ahí está uno de los resultados de este crecimiento que nosotros no lo estamos monitoreando lo suficiente para poder contener. Ahora, señores, a que me menciona el Estado Islámico, pero hemos escuchado a diversos analistas que también estarían analizando que sería el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, quien se pudiese atribuir este hecho. ¿A su juicio cree usted que pudiese ser este PKK el causante de este nuevo atentado? Mira, de mi punto de vista histórico, hasta el día de hoy, nunca ha usado el autosuicida, el bomba suicida, esta manera de violenta, nunca lo ha hecho el PKK. Ahora, si los reportes más adelante dicen que no fueron personas quienes se estallaron, sino fueron bombas puestas dentro del aeropuerto de Estambul, sí podría ser un punto de interrogación sobre el PKK. Pero yo, mientras hablando con ustedes, estoy monitoreando los noticieros y los informes que están saliendo, no nada más en Europa, pero en el mundo árabe y en el Medio Oriente, y hasta ahora todo indica que son bombas suicidas.
gente que se estallaron, se inmolaron adentro del aeropuerto, y uno de ellos parece que usó arma para tirar. Ahora, si después, acuérdense que esto estamos hablando de hace minutos, de menos de 2 horas todo eso pasó, está recogiendo todavía los cuerpos, recién empezaron con 10 muertos, ahora ya son 30 o 20, entonces está todo todavía revuelto, pero las dos opciones son si hubo bombas puestas en maletines, en carros, en lo que sea, sí podría ser la PKK, pero la PKK no tiene la mentalidad de combatientes que están dispuestos a estallarse. Esto es la especialidad de gente como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, de todo este radicalismo musulmán yihadista. ¿Pudiesen fusionarse de alguna forma los ideales de ambas organizaciones insurgentes? Me hablas del PKK, el Estado Islámico. Correcto. No tiene nada en común. Ok. Absolutamente nada en común el Estado Islámico y la PKK. La PKK es una organización revolucionaria que está, entre comillas, defendiendo o reclamando su territorio independiente de Kurdistán, que forma parte de Siria, Irak y Turquía, y nunca ha hecho ataques en el occidente, solamente en Turquía, porque Turquía es el único país que los trata con de manera firme, dura, con bombardeos, con matanzas y todo eso. Ahora, el PKK, este es una causa de nacional, mientras el Estado Islámico es una causa sectaria, que sus ambiciones del yihadismo islámico, que con su meta de conquistar al mundo entero o al occidente en particular. Son dos cosas completamente diferentes. Bien, era Joseph Hage, analista especialista en Medio Oriente, además director del Instituto de Política Americana Libanesa, en exclusiva para el Venezolano TV. Y cambiamos de tema porque un juez federal ha decidido repatriar a los balseros cubanos que fueron encontrados en un faro de la Florida el pasado 20 de mayo. Este martes un juez federal decidió que la política pies secos, pies mojados no se extiende al faro donde fue encontrado el pasado 20 de mayo un grupo de más de 20 cubanos. Hasta el momento los migrantes permanecían en una patrulla en alta mar en espera de la decisión legal. Los abogados del grupo aseguraban que por tratarse de una instalación federal, el faro a unas 6.5 millas náuticas del Cayo Sugarloaf era territorio de Estados Unidos. El argumento se fundamentaba en un caso parecido cuando otro grupo de balseros llegó al sur de la Florida a un puente abandonado de Los Cayos. La diferencia es que en este caso el puente estaba conectado con tierra firme, lo que llevó a un juez a determinar que pudieran permanecer en Estados Unidos. Por su parte, el activista cubano Ramón Saúl Sánchez se refirió a esta decisión, indicando que este es un momento muy triste y que tenían la esperanza en que estas personas también pudieran tener libertad. Momento de pausa, Susana. Ya continuamos con más de Noticias El Venezolano TV. Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. We'll be right back.